de trabajo de Betty desde hace muchos años y tengo muchos años de enseñar comunicación y 30 años de transitar los pasillos de las escuelas secundarias. Les cuento entonces qué es lo que estamos haciendo, que es preguntarnos por estas cosas que dice Akia, que tiene que ver con los modos de apropiación del discurso multimedia de los jóvenes en la escuela. Esto de apropiarse, esto de hacer suyo el discurso y convertirlo en una forma de expresión. En el marco del Conectar Igualdad. El Conectar Igualdad fue un proceso que continúa todavía con las diferencias del último año y medio, pero un proceso que ya lleva un periodo importante de transformación y sobre todo de legitimación de los medios y de las redes sociales, de las redes en general, en las escuelas secundarias, lo que profundizó las transformaciones de la mediatización dentro de las escuelas. Nos preguntamos por de qué manera ha intervenido en la construcción de la subjetividad de los chicos. La intención es ir un paso más allá de lo que ustedes seguramente han leído o han escuchado a esta autora, Cecilia Zagol, que es una de las referentes del Conectar Igualdad a nivel nacional. Ella habla mucho de esta idea del aula aumentada. El aula aumentada, usando una metáfora de la realidad aumentada, del Pokémon Go. Esto de agregar una capa de virtualidad a la realidad. Y como tal, un poco la metáfora es que la escuela con las redes y con el multimedia agrega una nueva capa a esa realidad áulica para atravesar las fronteras y cruzar las paredes, como diría algunas investigadoras, que de esto de las redes o paredes, bueno, el tema de acá de cruzar las paredes. Sin embargo, la idea que está planteada en esta idea de la aula aumentada sigue siendo la idea de un agregado, o sea, una capa más que se agrega. En nuestra investigación tratamos de hacer un pasito más allá y de pensar el problema de la mediatización, que es lo que ya explicó Betty, no lo voy a repetir, sino meternos en el problema de la transformación de la cultura global y los procesos escolares de la escuela. Una forma de pensarlo es quizás alrededor de la idea de interfaz, que la idea de interfaz tiene una gran tradición técnica que suena a aparato, digamos. Bueno, la idea, eso suena a eso, ¿no? Porque hay mucha tradición tecnológica, los ingenieros y todo eso hablan de interfaz. Nosotros tratamos de tomarlo desde el lugar de la cultura. Pensamos la interfaz como un espacio de cultura, un espacio productivo. O sea, la interfaz está definida ahí como un espacio donde se encuentran dos magmas. La idea de magma es la idea de cierto desorden, cierto, como el magma que surge del volcán, que desborda todo y se encuentra para construir un espacio nuevo, y ese espacio es el cruce de dos dispositivos. El dispositivo escolar y el dispositivo mediático, para construir un nuevo espacio que no es ni el escolar ni el mediático, que no tiene, mejor dicho, que tiene de escolar y de mediático, pero que no responde a ni necesariamente ninguna de las dos lógicas de manera estricta. Se construye ese espacio de diálogo y que la idea del dispositivo nos sirve para pensar de que no son solamente redes, como la define Foucault. No son redes solamente discursivas, no son solo discursos, hay muchas otras cosas. Hay aparatos también, se van por ahí, hay normas, hay valores, hay poder, hay muchos Cuerpos, elementos, cuerpos. hay cuerpos, exactamente. Es decir, hay mucho más cosas que discursos, todos atravesados por el discurso, y en ese lugar de encuentro tratamos de pensar estas prácticas juveniles que van no agregando una capa a la realidad del aula, sino atravesando las aulas, entrando en un espacio mediatizado en el sentido completo de Verón, de la mediatización como proceso que atraviesa y transforma todas las estructuras de las que hablamos. Por eso hablamos de nuevas apropiaciones. Ya no son la apropiación como uno podría pensarla en la década del 60 o el 70, cuando se empezó a usar esta palabra de apropiación para ver cómo uso yo algo que viene de los medios masivos. Acá soy usuario y productor al mismo tiempo y son nuevas apropiaciones. Tiene mucho que ver con los multimedia, ¿por qué? Porque el aspecto multimedia incorpora elementos nuevos, por ejemplo, este tema de la interacción, el tema del cuerpo,
y el tema de la imagen. Interacción, cuerpo e imagen son como una tríada de elementos que va a cambiar el escenario de cómo se produce dentro de esta interfaz. Para hacerlo concreto, esta revista es la revista que trabajamos en la escuela IPM 185, Perito Moreno, se lo puedo vender, ¿no? Que tiene la característica de estar construida con una interfaz multimedia, es decir, la revista funciona a través de códigos QR en una dimensión digital, o sea que es un lugar que trata de atravesar las fronteras y construye también no solo un dispositivo técnico de conectar papel con mundo digital, sino un dispositivo que permita conectar la escuela con el mundo de los medios en un diálogo. O sea, la producción que se hace acá no es una producción absolutamente escolar, tiene otras lógicas. Tampoco es la lógica de los medios solo, son una lógica distinta. ¿Cómo se hace? Muestro acá cómo funciona la revista para no tener que ponerme a hacer eso, y tengo 30 segundos para mostrarles cómo es la revista. La idea es que los jóvenes generan sentidos en la escuela entre este tema, este cruce de las apropiaciones, de las nuevas apropiaciones y las interfaces que van a cambiar un escenario distinto. Como verán ahí, si bien todos estaban, digamos, las experiencias se basan en el celular, en este caso, pero no son las únicas que les voy a mostrar, y cada una de ellas es una interfaz distinta. Si uno piensa no en el aparato, sino los códigos culturales que están presentes en cada uno de ellos. Podemos leerlas, o hemos hecho un esfuerzo para tratar de entender algunos de estos procesos, dejar de hablar en general, sino ver cómo funciona, cuáles son los mecanismos que hace que los chicos puedan generar y producir ideas y productos mediáticos en este escenario. Bueno, detectamos algunas, o sea, no es que sean esto que vamos a ver ahora parodias o hipérboles o remix, sino que se los puede leer desde la parodia, desde los remix, desde la hipérbole. No son lo que son, o sea, nosotros tratamos de leerlo de ese lado. Entonces, de la colección de figuras, de formas que se ocurrieron para ir empezando a leer esta producción, se nos ocurrieron, por ejemplo, dos que tienen una gran tradición literaria, que todos ustedes conocen mucho, que es la parodia y la hipérbole, que son dos categorías distintas, que pertenecen a distintas cosas, pero nos sirven para explicar ciertos funcionamientos. Otras que tienen más que ver con las tecnologías, la experiencia mediática y las redes, que en este caso serían los remix, que tiene una tradición más que viene de la experiencia con la música y después con los videos, y el anclaje, que es una categoría que nos inventamos nosotros para tratar de ver el funcionamiento de esto con la realidad, con el contexto. Lo que Betty hablaba hace un ratito de que toda la práctica con medios, con los jóvenes, tiene que ver con los contextos culturales de los chicos. Y después, por último, lo de performance, que tiene que ver con el tema del cuerpo como el cuerpo significante, el cuerpo como un espacio de significación y que se puede convertir en sí mismo en una interfaz de comunicación, el propio cuerpo. Bueno, les muestro un primer análisis. En este caso, esto es un remix, uno de los primeros que hicimos en 2014. Esto es un GIF, que el GIF comunica, es un discurso medio paradójico porque un discurso que comunica casi como sin ser discurso, volviendo siempre al principio, ¿no? O sea, comunica porque está volviendo todo el tiempo al principio, o sea, nosotros estamos acostumbrados que tiene un inicio, un desarrollo y un final, un discurso. Bueno, esto no tiene inicio, desarrollo y final, y justamente por eso comunica, porque no lo tiene. Y porque se repite todo el tiempo este giro constantemente. Y lo que hay acá es un remix porque hay algunos elementos que tienen que ver con la cultura global, pero están anclados a marcas de culturas locales y que tienen que ver con la forma de expresar las transformaciones en el mismo cuarteto.
de alguna manera charlando con los chicos decíamos, el cuarteto ya no es lo que era, ya no es solo un lugar de marginación, sino que sea, por eso el cuarteto es pensable en la disco, es pensable, ven los músicos que están, el que más reconozco es el de la Mona, los otros no lo reconozco mucho, pero la idea era esa, ¿no? O sea que de las bandejas surge la música de los músicos cuarteteros, digamos, ¿no? Dice, es como mezclar dos clases de jóvenes en un solo GIF, los estilos pueden dividirnos, pero en el curso compartimos el problema, porque dice, bueno, en este curso están los chetos y los negros, pero ha habido una transformación del cuarteto donde chetos y negros se cruzan y también la cultura se cruza y a nosotros nos pasa algo parecido en el aula que nos dicen las chicas que son Ayelen y Karen, que fueron las productoras de este GIF, ¿no? Este GIF, le digo que es uno de los primeros que hicimos y que cuando lo hicimos tiene la dificultad que en el celular no se ve bien porque es cuadradito. Después aprendimos a hacerlos verticales, porque nos dimos cuenta que no se iba a leer en la computadora ni en las netbooks, sino que se iba a leer en el celular. Nos fuimos aprendiendo después, pero eso nos costó. Con este, por ejemplo, también nos costó, es de los primeros, estos son del 2014. Bueno, acá, anclaje, dice. ¿Cuál es la idea del anclaje? Bueno, acá lo que hay es, si ustedes se fijan, la posición de las chicas, van a pensar en el meme este de los monos, que tenés sí. el mono tapado los ojos, ciego, sordo y mudo, ¿no? Que tiene que ver con, plantea la discusión sobre la comunicación. Es decir, cómo experiencia, cómo se experimenta la comunicación. Un poco las chicas no dicen nada, las chicas están juntas, unas al lado de la otra, y se hablan por celular. En realidad ya no se usa tanto hablar, ¿no? Los comunicamos con una foto, lo que pasa en el momento. El espacio es el espacio de la escuela. Digamos que también tenía una significación importante porque ahí está en la escuela, está el pizarrón al fondo, está en el marco, está el cartel de las chicas que van a egresar, que son ellos mismos. Y acá vamos a ver otra cosa que tiene que ver con una historieta. Una historieta que, en este caso, tiene la característica, es una historieta digital. O sea que empieza en papel en la revista, lo único que se ve es eso. Comienza así, son tres viñetas. Y después, para seguir leyéndola, hay que entrar al espacio digital y terminar de leer, ¿no? O sea, usamos el código QR y entramos al espacio digital y lo leemos en la computadora. En el celular. Este se llama Flaco. Y este Flaco, yo también lo probamos. Esto es un poco, es un remix, porque hay un remix, no porque utilicen y estemos copiando y usando como en el primero que usamos directamente un material bajado de internet, ¿no? Que era la foto del chico bajando con eso, sí. Y que está intervenida. Acá no, son dibujos, lo que se utiliza es más bien esto de que el GIF que se va transformando y cambiando a medida que va moviéndose, ¿no? Los chicos habían visto ese GIF y dijeron, bueno, sí, lo que vimos, pero vimos cómo cambiaban distintas épocas y iban cambiando la distinta forma, algunos con falda y después iban cambiando la falda y después bueno, otra forma. Pero ellos dijeron, lo que queremos hacer nosotros es mostrar cómo somos varias veces, varias cosas al mismo tiempo. Y cómo vamos al mismo tiempo, pusimos cuatro o cinco modos distintos que se dan juntos, dicen los chicos, ¿no? No encontrás tu forma de ser y vas cambiando, vas probando y buscando. Es la adolescencia misma, esas son las palabras de los chicos. Es decir, trataron de mostrar esta transformación permanente que ellos sienten en la búsqueda de su identidad, cómo identificarse, van construyendo su subjetividad, ¿no? Esta subjetividad múltiple, contradictoria, transformadora todo el tiempo. Bueno, por eso me gustó mucho y se lo quería compartir. Vemos uno más. Esto es una parodia. Este es un videito. Esto es Romeo, Julieta y Caperuza. No es Caperucita porque Caperuza es más grande. Julieta, Julieta, amada. ¿Y ustedes de dónde vienen? ¿Quién los trajo hasta acá? Ella es mi amada Julieta y yo soy Romeo Montesco. Provenimos de la antigua y hermosa Verona, una ciudad encantadora con pétalos de rosa. Descubrimos que la pócima que habíamos tomado estaba vencida. Decidimos recorrer el lugar. Pero surgieron algunos inconvenientes. Y nos cruzamos con una oveja que nos quiso atacar. Corrimos y vimos a una chica con una cajita.
se la quisimos sacar, pero salió corriendo. Wow, qué coincidencia. A mí me pasó algo muy parecido. Por suerte logré escapar. ¿Puedes dejar de mirarme así, mujer? Necesito declararte algo. Somos el uno para el otro. Siempre te he amado. Caperuza, ¿qué os sucede conmigo? Dejadme en paz. Mi corazón es de Julieta. Dejad la contienda un lado. Este caballero puede ser de ambas, hermosa Julieta. Esto era un poco lo que... La parodia, fundamentalmente nos sirve para contar cosas que hacen referencia a un discurso original, pero que en la utilización de los chicos está completamente transformado y nos va a contar otras historias, unas historias que tienen que ver con nuevas sexualidades, que tienen que ver con experiencias completamente distintas, de esta conexión que hicieron ellos contra una experiencia de... ¿Romeo y Julieta del siglo XV? ¿Siglo XV, XVI? Ubicado, qué sé yo, por ahí. Y aparece en el siglo XXI en Córdoba, digamos, ¿no? Entonces, esa transformación le permite generar un discurso completamente distinto a los chicos, ¿no? Bueno, eso por eso es muy interesante. O por lo menos me gustó mucho. Bueno, acá tenemos otra, que es la hipérbole. Bueno, ese ya está adaptado al celular. Se ve muy lindo en el celular. Esto, digamos, de la hipérbole como una forma de también muy juvenil, como un recurso estético muy utilizado desde, inclusive, por fuera de los medios. ¿Sí? Cualquiera que haya estado en una escuela sabe que los chicos tienen una forma muy hiperbólica de comunicarse, y por eso hay tanto grito y por eso hay tanto abrazo y tantos golpes, que tiene que ver con una forma de ajustar al cuerpo. Entonces, desde ese lado y también desde la comicidad que da el gusto de decir por el blooper y ese tipo de cosas, que toda una pasión con respecto, que tiene que ver con lo hiperbólico de ese lugar. Entonces acá los chicos utilizan un recurso hiperbólico, que esta exageración, que la bola de Pokémon que lo destruye a él, ¿no? Esta idea de que ha puesto en tensión y el juego ha puesto en tensión la experiencia de la gente en los lugares, de los pibes, ¿no? Y que un poco lo que dicen los chicos, digamos, en el GIF sale Agustín, que uno de los chicos que es productores, tratando de romper la bola, y la bola lo rompe. Me interesó también que lo que dicen ellos, yo no sé cómo se nos ocurrió, porque tenemos poca imaginación, dice que tiene menos imaginación que un pollo, y somos cero en tecnología. Y los chicos dicen, sin embargo, pudimos hacer esto. No podían creer que si cuando se planteaban el desafío de comunicarse, a pesar de ser cero en tecnología, porque esto de que los chicos son conocedores de tecnología, evidentemente es un mito, muy turbano, ¿no? Que no, sí. un absurdo. Sí. Los chicos, esto nada, sin embargo, y que tenían poca imaginación, sin embargo, a partir de una idea disparada de las charlas con los profesores y un diálogo de un tiempo, se pudo construir esto que me parecía que era muy interesante para compartirlo con ustedes. Esto es otro, una hipérbole, o mejor dicho, se puede leer como hipérbole, ¿no? Que se llama Día Inesperado, ¿no? Un momento. Entonces vamos a ver Día Inesperado, que es este videito, que está acá. Bueno, eso también se puede leer desde el lado de la hipérbole, de la exageración, pero muy interesante el contexto en que se hizo ese video, porque se vivió un momento de mucha tema de la violencia de género y de la inseguridad, no como discurso dominante. Y ellos se pararon de un lugar distinto, donde hay una humorada, pero todos al principio entramos en otra cosa, ¿no es cierto? Donde no hay humorada. Incluso después, charlando con los chicos, digamos que ellos al principio, cuando lo pensaron,
pensar más bien en el artificio humorístico y la sorpresa que podía dar. Y a medida que lo pasábamos y lo empezaron a ver otras personas y le pasaba esta experiencia, se empezaron a dar cuenta de la tensión dramática que hay en esta humorada. Y ellos mismos decían, no es lo mismo la lectura que hicimos cuando lo producimos, cuando lo hicimos, pensamos en algunas cosas, y cuando a medida que se va viendo la experiencia de recepción distintos, de distintos públicos, con adultos y con jóvenes, como que lo tengo que repensar lo mismo que yo hice, ¿no? O sea, me pareció muy interesante. Y les quiero mostrar lo último, esto de la de performance. Esto del cuerpo como interfaz. Bueno, yo como investigador y como participante, como productor de todo esto, junto con muchos otros profes que hacemos este trabajo en la escuela, nunca le había dado mucha importancia a la fiesta de presentación de la revista. La fiesta de la presentación de la revista es un momento en el año, hacia fin de octubre, noviembre, cuando la revista está impresa en papel y hay que presentarla. Cuando se presenta hay un evento, y ese evento tiene un alto carácter performático, porque en realidad no es un acto, es una especie de acto fiesta donde hay baile, donde hay coreografías, donde los chicos son al mismo tiempo espectadores y productores y actores. No hay una línea muy clara de quién está al lado del escenario, todo es un escenario, la escuela es un escenario. Si bien se produce en un día, en realidad las prácticas y las coreos y todo lo demás se empiezan a ensayar un mes antes, y esto es algo que atraviesa toda la escuela durante ese mes y medio, y es algo que va más allá del es el momento en donde los chicos hacen carne, vuelven cuerpo la revista. Entonces va más allá de, no es un acto. Y les quiero mostrar, por ejemplo, acá en la revista, y ven la remera, se hace una remera, la remera es una remera de la propia revista. O sea, estos chicos son chicos de cuarto año de la escuela Ipenchen 85 Perito Moreno. Los chicos de sexto año tienen su remera, pero los chicos de cuarto hacen la remera de la revista. Esa es una remera que ventilan por el barrio, porque pasan todo el barrio sabe que esos son los chicos del Glaciar, son los chicos de la revista. La remera tiene un código QR y que vos podés escanear tu celular y leer la revista desde ese código QR. Es un evento que escapa a un acto, que no tiene formalidad, sí, y que ayuda a hacer carne. Yo al principio nunca había pensado que esto era posible ser analizado. Y después me di cuenta de que sin esto, la revista no sería ni la mitad de lo que es. Porque es acá donde se vuelve cuerpo y se vuelve identidad en los chicos, ¿no? Entonces, y por eso puede atravesar. Bueno, esto era lo que les había traído para que analizaran.